Con el director regional de educación. Profesor, sigue el malestar y la preocupación de los profesores cesantes. ¿Qué se ha logrado hasta el momento? ¿Qué está pasando? Es una preocupación compartida con cada uno de los maestros hermanos cesantes. Yo veo indignado y preocupado cómo ellos día a día están viendo, dando vueltas por la DRE, preguntando cuándo se les paga. En realidad el trámite que está haciendo la Dirección Regional de Educación es en Economía y Finanzas, ya se nos aprobó la presión presupuestal, estábamos a espera de la firma del ministro y el trámite para que se publique el decreto supremo. Todavía eso es lo que no se ha dado, nos preocupa muchísimo, estamos insistiendo permanentemente, estamos llamando a los funcionarios de Economía y Finanzas, nos dicen que ya está todo aprobado, pero sin embargo tenemos que tener ya la orden para que nuestros maestros cesantes ya no sigan siendo maltratados, como está siendo maltratado. Es un maltrato y una injusticia definitivamente, donde si algo tengo que asumir como director regional, lo asumo, pero el origen de esto definitivamente ha sido el recorte presupuestal que el gobierno regional hizo de 2013 para 2014. Están los documentos reiterados de pedidos para que se solucione esto desde la gestión del doctor Rubén Velázquez Cerda. Sin embargo, el presidente regional ayer decía que él desconocía de lo que había estado ocurriendo. Lógicamente que esto es un trabajo de órganos de línea, no le compete al presidente regional conocerlo. Pero aquí queda mal. Pero, ¿no? Lógicamente, el presidente regional está quedando mal, mi persona está quedando mal, somos las personas visibles. Pero aquí ha habido una situación de recorte presupuestal que se hace en la oficina de presupuesto del gobierno regional. Nosotros hemos estado hablando de Economía y Finanzas para que esto también no se vuelva a repetir, porque definitivamente este embalse social, este impacto social que están sufriendo los maestros cesantes no debe volverse a repetir para el 2015. Espero que no se haya cometido este mismo error para el 2015. Ahora, ese es el problema, álgido, difícil, pero nosotros estamos avanzando hacia la solución. Lamentablemente está demorando días. Estamos insistiendo, estamos trabajando permanentemente, estamos en reunión con el equipo de planillas, de administración de la Dirección Regional de Educación, haciendo las llamadas. En Lima tenemos dos funcionarios también para que estén permanentemente ahí insistiendo para que se acelere esto. El trabajo que está haciendo la DRE sin justificar la indignación que tienen los cesantes, porque eso ahí no se puede evitar. Yo los entiendo. Yo les entiendo. Sí, se está llegando a la desesperación. Yo he ido el día de ayer a la Fiscalía de Prevención del Delito también para que se conozca esto. Nosotros estamos haciendo todo lo posible y por favor, los funcionarios, cansémonos de lavarnos las manos. Aquí todos tenemos que sumar para que se solucione esto. Si vamos a lavarnos las manos, eso no ayuda a nada. Y los cesantes y jubilados requieren del aporte de todos. Si hay funcionarios que se acostumbran a lavarse las manos, por favor. Y es el momento de comenzar a hablar de soluciones y no quedarnos en el problema. Ahora, ¿de quién depende esa agilidad para firmar este decreto y sea...? Está ya a puertas de salir de Economía y Finanzas, entonces solamente es como cualquier trámite a la administración pública, acelerar. ¿Han para pedido que la ayuda tal vez a los congresistas también? Hemos estado con el asesor de la doctora Najara, también ellos están ayudando muchísimo. Esperemos pues que en estos días y se salga lo que queremos y antes de Navidad nuestros cesantes tendrían que recibir su dinero, la parte de la pensión que le falta y la parte de aguinaldo que le falta más la pensión, que es lo que falta. ¿Solo en Ica se ha dado este caso? Bueno, no tengo referencia de otras regiones, pero me imagino que cuando es presupuesto hay algún pequeño desfase y ocasiona este tipo de situaciones sociales, sobre todo, que ha rebasado, en realidad ha rebasado. Nosotros no queríamos que ocurriera en realidad todo esto, pero está ocurriendo y ahora avanzamos hacia la solución, que es lo que queremos y nuestros maestros cesantes esperan. Ya discusión y saber por qué ocurrió, ellos ya no esperan eso, esperan la solución y a eso estamos avanzando y esperemos que se dé lo antes posible.